Eh, arrancamos en el mes de diciembre un nuevo proyecto que viene muy de la mano con mi barrio Juega, y mi barrio cuide, bueno, un estilo muy parecido, pero nada más que llevamos un... Un espectáculo, un pequeño espectáculo a cada barrio para brindarle un, un presente navideño a cada ciudadano de, este punto de, la, de cada punto de la ciudad. Así que bueno, sí, es un cine aire libre que vamos a, a ubicar en cuatro fechas distintas, en cuatro puntos distintos de la ciudad. Vamos a hacer como una cruz en donde cada vecino se va a poder acercar con la canasta del mate, con la familia, a pasar realmente un momento lindo. ¿Arrancando cuándo este proyecto? Arranca el 9 de diciembre, que sería el viernes que viene, en la Plaza Alta San José Obrero. ...en el barrio San José Obrero... ...todavía no tenemos la, el horario confirmado... ...porque tenemos que ver la parte de luminosidad del sol... ...para ver si lo hacemos entre las 20 y las 21 horas... Eh, ...luego pasamos al 15... ...en plazoleta de la Igualdad... ...16 en Plazoleta de eh, Juan Azurduy... ...en el Parque Daco... ...y terminamos el 22 de diciembre... ...el 23 de diciembre perdón... ...en el, en el Parque del Bicentenario... ...para la parte del barrio sur... Eh, ...con este proyecto que... ...que bueno, que es una forma de darle a la sociedad... ...un pequeño regalito navideño... A cambio de muchos regalos que por ahí no siempre llegamos a todos los niños y a todos los ciudadanos. ¿Esto es netamente un proyecto desde la municipalidad o ustedes se adhirieron a un programa provincial o nacional? No, esto es un proyecto que ideamos de la Dirección de Deporte y Juventud. Eh, es un proyecto que ya venía en la cabeza proyectando y bueno, bastaba solamente que Ricardo y Diego me dieran el ok para, para poder ejecutarlo. Eh, es un proyecto que no requiere un gasto. ...muy grande porque es solamente el alquiler de una pantalla... ...y, y parlante para producir la, la, la película... ...seguramente va a ser algún film en, al estilo navideño... ...para también de paso dejarle un mensaje a cada ciudadano... ...en cada barrio de, de una feliz navidad y bueno... El objetivo del proyecto es en este mes que es un mes de muchos festejos, pero a su vez también es un mes que en la época de Navidad se pone un poco sentimental, donde nos reencontramos y donde por ahí hacemos una pequeña evaluación del año. Eh, generar esto, el objetivo de, del, del proyecto es juntar a la familia y que realmente disfruten, que sea una pequeña cosa, que es una película, disfrute un poquito de digamos de esa unión, queremos eso esa imagen familiar en una plaza que es un lugar público en donde nos podamos juntar todos y todos compartir. Bueno como un evento municipal totalmente sin cargo. Totalmente sin cargo. Seguramente vamos a estar haciendo un poquito de pururú, también un poquito de unos, algunos vasos de jugo para los niños. La idea principal es invitar a todos los vecinos, no solamente al del barrio, sino eh, ofrecerle esto eh, a cada ciudadano que puede ver cuatro veces la película, no hay problema, eh, sin cargo y pasar un buen momento. Bueno, repetimos entonces esta primera convocatoria, esta primera reunión para el día viernes. El viernes 9, eh, lo vamos a hacer eh, alrededor de las 20 horas. Está, eh, así que va a ser en la Plaza Alta San José Obrero la primera fecha, y bueno, después vamos a ir rotando.